Fernando. Fernando. Tanto tiempo. ¿Te acuerdas de mí, no? No. ¿Cómo no? Tengo que hablar con vos. Es algo que te interesa mucho. Después. ¿En serio te interesa mucho? ¡Pues! Digo... Me están esperando. ¿Pasa algo? No. ¿Y ese tipo quién era? Un amigo. Si tratas así a los amigos, ¿cómo será con los enemigos, no? Ah, no. Amigo no es. Es un tipo que conozco de chicos. Cuando éramos chicos, él me seguía por todas partes. Al final... Sí, uno se harta, ¿no? Algo así. Claro, claro. Te está mirando. Tengo que irme. Che, ¿y el cine? Chao. Tengo las entradas. ¿Hace mucho que lo conoces a Fernando? Bueno, más o menos. Vivimos en la misma pensión. Ah. Éramos muy amigos nosotros. De chico, claro. Tenía cada cosa. Lo que no sé es que todo el mundo estaba pendiente de él. Todos hacíamos lo que él quería. Sí, igual, ¿eh? Pero hoy estaba más nervioso que de costumbre, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Y a lo mejor le dijiste algo que lo puso mal. No, no, yo ni por joda. No, digo así, sin darte cuenta. No, no, sí. Prácticamente ni hablamos. A lo mejor le dijiste algo sobre los ciegos. ¡Qué cagazo, eh! Te estábamos esperando. ¿Y cómo entraste? ¿Y ese quién es? Un amigo. Puedes llamarme Turco. Todos me llaman así. ¿Para qué viniste? Pero, che, uno te trae un negocio. No me interesa. Pero mira que le dije al señor que era justo el tipo que necesitábamos. Me habló muy bien de usted, en serio. Me dijo que era un genio. Muchas gracias, pero no me interesa. Vamos, Olmos, si estás más tirado que una rata. ¿Todavía seguís vendiendo los campos que te quedan? El señor tiene campos. Tenía un montón. Se morfó una herencia de la san puta. Y con el bolso que tiene. Mire que si quiere vender, yo puedo estar interesado en comprar. ¿Así que no querés entrar?
Entonces vos no estás más en la cosa. Vos nunca estuviste. Nunca estuviste en serio. Borrate, flaco. Y llévate ese grasa de acá. Cualquier cosa me llama. ¿Eh? Está bien, está bien, hombre. Está bien. Haz lo que quieras. ¿Pero querés que te diga una cosa? Sos un gil. Señor Olmo, no lo vio. ¿Qué cosa? El pájaro. ¿Cuál pájaro? Enorme, no lo vio. ¿Que no? ¿No será como un anuncio? ¿Un anuncio de qué? De algo que va a pasar. Para mí que en el fondo lo hizo para llamar la atención. Porque era la clase de historia y el profesor es Ortiz que está muy bien. Ese de repente abre la ventana, dice buenos días y como si nada, como si hubiera entrado por la puerta, se fue a sentar. Tendría que haber visto la cara de Ortiz. Nosotras no pudimos más y nos paramos de reírnos. Y al final la expulsaron. ¿A dónde querés ir? Al zoológico. ¿Al zoológico? ¿Y no te acordás? Vos siempre me llevabas al zoológico. Bueno, pero eras chiquita. No me importa. Thank you.
Ahora te acordás, ¿no? Cerrá, tengo que hablar con vos. Yo no tengo nada que hablar con vos. ¿No? No. Estamos en la misma, Fernando. ¿Qué? ¿Qué puedo estar con vos? En la misma. Y vos sabés que de esto no podemos hablar con nadie más. Andate, hazme el favor. ¡Andate, vamos! Está bien, entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Pero qué principio? Cuando le arrancabas los ojos a los pájaros. Era eso. No está bien. Le arrancaba los ojos a los pájaros. Vos también lo hacías. Lo hacen muchos chicos. No, no lo hacen muchos chicos. Los chicos pueden ser muy crueles, pero no les arrancan los ojos a los pájaros. Bueno, le arrancaba los ojos a los pájaros. ¿Y? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? No sé, no me acuerdo. ¿Te acordás? Sí que te acordás. ¿Te acordás, Fernando? Bueno, para ver cómo volaban sin ojos. Sí. Para ver cómo volaban sin ojos. ¿Lo entendés ahora, no? No. ¿Por qué? ¿No te acuerdas cuando caminabas con los ojos cerrados para saber cómo era un ciego? Sí, ¿y qué? ¿Y las pesadillas? ¿No soñás que vienen y te arrancan los ojos? ¿Quiénes crees que van a venir? ¿Los pájaros ciegos? ¿O los ciegos? Fernando. Uy, perdón. No sabía que... Perdón. Ay. Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta? No te puedes descuidar ni un segundo. Descuidar. Es terrible no tener a nadie en quien confiar. No tenemos tiempo, Fernando. Ellos saben que yo sé lo de la confabulación. ¿Qué confabulación? Es terrible no poder decírselo a nadie. Y si lo haces, te pueden tomar por un loco o peor, por un canalla. Ay, hace tanto tiempo que te buscaba. ¿De qué confabulación hablas? Es una confabulación perfecta. ¿Qué confabulación? ¿Cómo que confabulación? La de los ciegos. ¿Pero te das cuenta lo perfecta que es? Hasta vos, que sabés cómo son, pensás que estoy loco. Me van a matar. Fernando, ¿qué estás diciendo? ¡Sí, es una confabulación! ¡Es una confabulación! Ya te vas a convencer. Lo conozco, vende en el bar. ¿Sí? Pobrecito, ¿no? ¿Hay otra salida? ¿Por ahí se va a la terraza? Lo vamos a volver a ver. ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a buscar! Se fue, ¿no? Sí, perdóname. Perdóname, estuve un poco flojo. Sé que me sacó la dirección, el teléfono, qué sé yo. Sí, gracias, no me digas nada. Soy un boludo. No, no, está bien. Sí. Tu amigo es medio... medio loco, ¿no? Medio. Bueno, venite a tomar unos mates y ya puse el agua a calentar. ¿Sabes lo que dice? Que los ciegos lo persiguen. Que quieren matarlo. ¿Los cieguitos? Mira vos. Decime. ¿A vos los ciegos no te dan una sensación... rara?
Como de... como de asco. ¿De asco? Pero vos sos loco. Pena me dan. A mí sí, con la desgracia que tienen encima, a mí me van a dar asco. Como viste, tomo unos mates, ¿eh? ¿Qué viste? Lo vi usted, haciéndose el ciego. ¿Y creíste que era ciego? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ciegos no son así, señor. Yo no tengo la culpa. ¿Me puedo ir, señor? Vení. Tengo algo importante que decirte. Abajo. Arriba, señor. Enseguida vuelvo. ¿Qué esperás? Vos tenés una hija, ¿no? Sí. Ellos no tienen que enterarse. ¿Cómo? Sí, cuídala. Que no sepan que la tenés. Ni quién es, ni dónde vive. Nada, 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 nada. Porque la cosa no es solamente con nosotros. Yo me di cuenta demasiado tarde. Ellos golpean donde más duele. No me mires así. No estoy loco. A vos te va a pasar lo mismo que a mí. De pronto te vas a dar cuenta que te persiguen día y noche y entonces vas a tener que luchar contra la sensación de estar volviéndote loco. ¡Porque ellos te vuelven loco! Tranquilízate. Exactamente, ¿qué sabes? No, no, yo no sé nada. Ellos creen que lo sé todo, pero no sé nada. Ni de la secta, ni de las bibliotecas, ni de las organizaciones de beneficencia. Ni de cómo hacen para reclutar gente. No sé absolutamente nada. Lo único que sé es que me persiguen. Y que me van a matar. Y que soy un cobarde.
que lo único que hace es escapar. Escapar como una rata muerta de miedo. ¿Vos sabés lo que se siente cuando... cuando uno se da cuenta que es un pobre tipo? Entonces lo único que te queda es buscar a alguien en quien confiar. Alguien que te crea. Aunque vos sepas que lo estás convirtiendo en la próxima víctima. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé que yo debería haber hecho algo, escrito, haber dejado un informe para que la gente sepa, pero... pero no fui capaz, no soy capaz. Pero te das cuenta que esto no puede quedar así. No debe quedar así. Alguien tiene que hacerlo. Lo entendés ahora, ¿no? En la molestia. ¿Me pueden decir dónde está la caja de luz? Sí, no, no hagan ruido. A ver si me echan de la pensión. Bueno, pero dale que se acaban las velitas. ¡Bravo! Fernando, un amigo de la pensión, todos compañeros de la nocturna. Bueno, todos no, casi todos. Sí, el caso iba por mí. ¿Qué tal? Yo soy Norma Pugliese, la profesora de castellano. Hola. La maestrita de los obreros. Sí. ¿Cómo obreros? Avise. La profe se mamó. ¡Oh! Sí, sí. La voz es que Norma es una santa, ¿no? Ella me ayudó, me alentó para que siga estudiando. Qué bien. Sí, yo siempre digo que no hay como el ansia de superarse. Claro, es lo que yo siempre digo. Los experimentos secretos de Héctor. No, che, dejen eso. Siempre pensé que debería enseñar en las academias Pitman, preparando jóvenes para mañana. El hombre y la bestia. ¿Cómo se llamaba? Mr. Hakey y el doctor Che, dejen eso que se puede romper, que vale mucha plata. Por las noches, Héctor toma su fórmula secreta. Y entonces le salen pelitos en las manos y en los ojos. Y entonces sale por la calle a atrapar chicas indefensas. Fernando, qué suerte que te acordaste de venir, ¿eh? No, y vos es que siempre se olvida de todo. Es como los genios, como Einstein, ¿viste? No, en serio, Fernando es mi mejor amigo. Ya me lo dijiste. ¿Eh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Señor Olmos. Teléfono. ¿Ah? Sí. Sí, yo sé dónde es. No lo necesito notar. El miércoles, sí. Sí, pero no voy a ir. ¡No voy a ir, te digo! No vuelvo a llamar nunca más, ¿eh? ¿No te vas? Sí, tengo que irme. ¿A dónde vas? Para el centro. Yo también. Sí, para mí... dígale que me mudé. ¿Cómo? Es que me mudé, que me morí. Lo que le guste más. ¿Está muy apurada? ¿Podemos ir a tomar algo?
No. ¿No qué? No estoy muy apurada. ¿Y Fernando? El señor Olmos salió. Con la señorita esa que estaba con ustedes. ¿Sos soltero? Típico. ¿Típico qué? Típico de mujer. Wow. ¿Querés saber si soy casado? No, no soy casado. Che, qué agresivo. Sí, perdona. Estuve casado. Hace siglos. ¿Tenés chicos? No. Qué lástima. A mí me gustan tanto los chicos. ¿Sos vos? Sí. Gracias por venir. ¿Qué te pasa? Nada. Se acabó. No pasa de esta noche. No voy a escapar más.
Lo tenés que hacer algo. ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a la policía y le diga que los cieguitos me persiguen para matarme? ¿Que no te vas? ¿Vos crees que llegaría muy lejos? ¿No te siguieron? Creo que no. Entonces no saben de vos. ¿Te das cuenta? Entonces vos podés hacer lo que yo no hice. Vos podés hacerlo. ¿Hacer qué? Escribir un informe. Investigar. Tiene que haber alguna manera de saber. Vos tenés que hacerlo. Pero tenés cuidado. Si a vos te... Si te pasara algo que ellos no encuentren en tu investigación, para que no puedan destruirla. Eso es lo más importante. Que otra persona pueda retomar la investigación. ¿Entendés? Ahora, andate. Juan. Andate, por favor. ¿Querés que vayamos al cine? ¿No te diste cuenta que cada vez hay más ciegos en Buenos Aires? ¿Qué? Están en todas partes. ¿Será una invasión? Tenés cada cosa, vos. Lo que pasa es que no te fijás. Por ejemplo, en esta cuadra para vos ahora hay alguno. No vi ninguno. Ah, no. Sí. Bueno, el que busca encuentra. Dale, ¿por qué no vamos al cine? ¿Alguna vez tocaste la piel de un ciego? No. No me acuerdo. ¿Qué te acordarías? Es... fría. ¿Qué? Fría. Como la piel de los reptiles. Ay, Fernando. Thank you.
quiere? ¿Qué quiere? ¿Robarle a un pobre ciego? ¡Suelte! ¡Policía! ¡Agárrenlo! Che, ¿qué es este escándalo? Pero qué barbaridad, qué falta de respeto. Qué mundo de locos, ¿eh? Y debe ser porque hay mucha gente sola, ¿no? ¿Eh? Sí, debe ser por eso. ¿Cuánta gente sola habrá en Buenos Aires? Mucha. Che, sabés que lo visita una mina, ¿no? Al loco de la otra pieza. Lo visita una mina, una renga. ¿En serio, una renga? ¿Cómo una renga? Pero claro, una renga con bastón y todo. ¿En serio? Sí, renga, pero está muy bien, ¿eh? ¿Vos qué pensás que ven los ciegos? ¿Qué? Sí. ¿Pensás que ven todo negro? Y sí, todo negro. Y ahí tenés, parece que no. Un gran escritor ciego. Dice que ven azul. Una gran mancha azul. Una gran mancha azul. 29, 29, comando ya. Escucha, escucha, 1800 personas con ataque en vía pública. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Diga. ¿Así? ¿Ah, también cómo no se dieron cuenta antes? ¿Qué va? Ahora lo llevan a la... Por aquí no pasa nadie. ¿Quién se iba a enterar? Tiempo que le hacen. Y a lo mejor gritaba y no lo oía. Con el ruido que ustedes hacen... Mire, si no hubiera sido por la demolición, ni siquiera lo encontraba. Diga que recién hoy empezamos esta casa, que si no... Debe encontrar un móvil. Paseo Colón 255. Paseo Colón 255. Motivo de visita al señor ministro de Defensa y representante de antes. Se le quita la otra persona de 30-12 de 25-25 de retorno de 5 para el
¿Trajiste eso? Sí. Sí, toma. ¿Para qué necesitas una máquina? Son cosas mías. Está bien, está bien. Mira que no de juguete, ¿eh? Decime, Fernando, necesitas ayuda. Mira que para eso están los amigos. Yendo y viniendo. ¿Te pasa algo? No. Decime, ¿vos qué harías si se te aparece el diablo? ¿Qué? Si lo que oíste. Vale. ¿Te imaginas? ¿Quién te creería? Me tomarían por loco. ¿Y qué más? ¿Te parece poco? Sí, pensá en vos. ¿Qué pensaría que te pasa a vos? Pensaría que me estoy volviendo loco. Eso. Dale, Fernando, tenés cada cosa vos. ¿Vos sabés que me hiciste acordar una película que vi? Donde había una tipa que tuvo un hijo con el diablo. No seas idiota. Probando, 1, 2, 3, probando. Reprobando, 1, 2, 3, probando. Este informe está destinado, después de mi muerte, a quien quiera continuar las investigaciones que estoy haciendo sobre un mundo todavía inexplorado. Este informe será totalmente objetivo, porque yo, Fernando Olmos, no me dejaré arrastrar por el rencor o la pasión. Y el miedo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Georgina? Pero qué sorpresa, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué lástima que no avisaste. ¿Te vas enseguida? Sí. Pero qué macana. ¿Sabés qué pena? Yo me tengo que ir. Tengo que mostrar un departamento, si no me quedaba. ¿Y eso? Porque estoy trabajando en una inmobiliaria. Me va fantástico. Es un trabajo que me divierte. Es independiente y... ¿Y eso? No, un regalo para Ana. Hace mucho que no le compro nada. ¿Trabajando? Más o menos. No te preocupes por mí, Georgina. Sé cuidarme. Me tengo que ir. De verdad no te podés quedar porque yo en una hora y media puedo estar de vuelta. No, me quedo un ratito. Bueno. Otra vez será. Todavía me gusta mucho verte. A mí también.
¿En serio? Qué sonsa soy, ¿no? Chao. Chao, Carolina. Yo ya no soy una nena. No importa, me gustan las muñecas. ¿Sabes? De noche las tapo para que no tengan frío. ¿Yo? Sí, usted. ¿Por qué me mira? No, se equivoca. No. ¿Por qué se pone nervioso? No lo miraba, se lo juro.
Señor, ¿no vio entrar un ciego? ¿Qué ciego, señor? Dejarse dominar por la sensación de la locura. Necesito que me acompañes. ¿Ahora? Ahora sí. Quiero que veas a... dejarse dominar por la locura. ¿Me puedes contar qué te pasa, Fernando? Estoy haciendo una investigación. Una investigación muy importante para mí y no solamente para mí. Y vos sos el único amigo que tengo. Y tengo que pedirte un favor. Quiero que si a mí me pasa algo, cualquier cosa, vos te ocupes de unas cintas que yo grabé. Que las guardes donde nadie las pueda encontrar. ¿Pero quién te...? ¿Qué te...? Es muy importante. Necesito que nadie sepa dónde están. En el papel está la dirección. Tenés como parte de que nadie la descubra nunca. Y si podés, divulgá lo que grabé, hacelo publicar. Es muy importante. Pero si a mí no me pasa nada, olvídate. ¿Pero qué? Olvídate de todo. Solamente si a mí me llega a pasar algo. Y que Dios me perdone. ¡Me quiso matar! Pero sos loco si te hizo seña con los faros. ¡Pero no viste que manejaba! No, no alcancé a verlo. La locura. Parece que me equivoqué de pieza. Sí, venga. Barro, no sé si se da cuenta que a pesar de todo conservo una perfecta lucidez. Sabía que pintaba miniaturas. Sí, pero
Para poder comer tengo que rascar el violín en los boliches. Como Van Gogh, soy un artista incomprendido. ¿Sabes lo que van a valer esos cuadros cuando yo me muera? Un carajo. Son bosta. A mí esta me gusta. Claro. ¿Cómo no le va a gustar si es una gata en celo? Es insaciable. Además tiene algo muy especial. Es ciega. Y es una turra. Si usted supiera lo que le hace al marido, nunca, nunca vi nada igual. ¿Qué le hace? Yo no dije nada. Si quiere conocerla, venga mañana a las 10. ¿Qué hora tenés? Las 10 menos 5. Che, pero es la tercera vez que me preguntas la hora. ¿Qué te anda pasando, Fernando? No, es que... es la primera vez que creo que estoy a punto de llegar a algo. La investigación esa que te conté. Ah... ay, ¿cómo anda eso? Vos imaginate a un espía. Alguien que tiene que usar documentos falsos, que tiene que cambiar de identidad porque lo mandan a un país enemigo. Enemigo y terrible. Bueno, y resulta que ese espía no conoce a nadie. En el país enemigo no tiene contactos. Entonces... piensa que ese país tiene defensas perfectas, que nadie puede penetrar, que no te podés meter de ninguna forma, ¿entendés? Sí. Pero un día conoce a alguien dentro de ese país enemigo y descubre que tiene pasiones como cualquier persona y que odia a otro de ellos como a nadie en el mundo. Y bueno, si es capaz de odiar tanto, es capaz de traicionarlo. Y si es capaz de traicionarlo, traiciona a la organización. ¿Te das cuenta? Quiere decir que la organización no es perfecta. ¿Y se puede saber qué es lo que estás investigando? El mar. Un lindo laburo te fuiste a buscar, ¿eh? Olmos, ¿no quiere que le presente a la señora de la que le hablé? Luisa, te presento un admirador. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Sabes que le gustó mucho tu cuadro? Debe ser muy lindo entonces. Sí. Hasta luego, ¿eh? Encantada, ¿eh? Ay.
peligro. ¿Qué pasa, bichito? Nada, nada. ¿Hay alguien ahí? No. Hola. Hola. Venía a verlo a Héctor. Me dijeron que está enfermo. Vení, vamos a tomar un café. Sí. ¿Vos qué pensarías si alguien te dijera que hay una secta siniestra que nadie conoce que domina el mundo? Que está loco. ¿Qué voy a pensar? Ayudarte. ¿Por qué? ¿Porque pensás que estoy loco? ¿Que tengo delirio de persecución? No, no, lo que pasa es que vos te encerrás y no hablás y no escuchás a nadie. Ahora te estoy escuchando. No me estás escuchando. No. Yo es la primera vez en mi vida que siento que vos ni siquiera te das cuenta. ¿Te ayudo? Sí, muchas gracias. Yo soy el que te presentó a Dimitri, ¿te acordás? Qué casualidad. No es casualidad. ¿En serio? Me habló mucho de vos. Es como un hermano. Siempre habla muy bien de mí. ¿Crees que vayamos a mi casa? La luz se quemó. Total, para lo que sirve. Si quieres ver algo, abrí la ventana. Por él no te preocupes. No puede hacer nada. Se lo tiene merecido el hijo de puta. Una vez me ató una silla para que escuchara cómo se encamaba con una tipa porque tenía un ataque de celos. ¿Y cómo pudo atarte? Fue antes de que se cayera de la escalera. Yo no pude hacer nada por ayudarlo. Pobrecito. ¿Y? ¿Te gustó? ¿Ella es ciega de nacimiento?
Sí, sí. Sí, creo que sí, sí. Una vez hablábamos sobre los colores y me lo dijo. No tenía la más puta idea sobre los colores. ¿Y el marido? ¿Paralítico? Sí. No. Ese se quedó ciego después. ¿Después de qué? Después de casarse con ella. Mucho cuidado. Puede ser una trampa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie? ¿Cómo con pero nadie? ¡Pero con nadie! ¿Te oí? ¡Te juro que no hablaba con nadie! ¡Con no nadie! ¡Au! ¡No me mientas! ¿Qué te pasa? ¡Te juro que no hablaba con nadie! ¡Puta, que te mato! ¡Au! ¡Te no, mato! ¡No hablaba con nadie! ¿Con quién? ¡Au! Ellos quieren que me vuelva loco. Un loco no es peligroso. A un loco nadie le cree. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Qué haces? ¿Pero dónde te metiste, che? No sé que estábamos preocupados. Hasta la dueña de la pensión preguntó por vos. ¿Sí? Sí, bueno, ella quería saber si dejabas la pieza o no. No, ¿qué carajo le importa si se la pago? Ah, bueno, no te pongas así. Lo que pasa es que la pobre no entiende nada. Vos desaparecés, el griego también. ¿Cómo? ¿El griego? Claro, desapareció. Pero hace días ya, ¿eh? Y dejó la ropa, los cuadros, todo. ¿No averiguaron el abogado donde trabaja? Sí, pero no va por ahí tampoco. Che, ¿no le habrá pasado nada? No te acordás lo que tomaba, ¿no? Creo que habría que hacer una denuncia a la policía o algo, ¿no? ¿De qué te reí? ¿No le veo la gracia? No, no tiene gracia. Ninguna gracia. Qué linda casa. Nadie lo va a creer antes de que me mate. Y ni siquiera sé. El mejor disfraz del diablo consiste en hacerle creer a la gente que no existe. Por eso la secta, que es su instrumento en este mundo, le hace creer a la gente que no existe. Qué miedo que tengo. Que solo estoy. Juan. Che, perdóname que me meta, ¿no? Pero Norma está preocupada por vos. No sé, tiene miedo que... Ya sé. Que me vuelva loco. Eso es lo que quieren ellos. ¿Ellos? Sí. Los ciegos.
Agustín, ahora venís. ¿Cómo está? ¿No sabés que se quedó ciego? Todavía no sabe nada. ¿Por qué no vas a decirle algo? Pregunto tanto por vos. Fernando, ¿sos vos? Ellos no tienen piedad. Especulan con la piedad de los demás. Esto es una guerra. Y en una guerra el que tiene piedad, pierde. ¿Qué voy a hacer ahora? Decime. No te preocupes. Yo me voy a ocupar de vos. ¿Qué decís de los ciegos, Fernando? Sos idiota. Ahora que soy ciego, ellos me van a venir a buscar, ¿no? ¿Podemos ir a otro lado? ¿Luis? Sí. Digo si no podemos ir a otro lado. No, 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 acá estamos bien. Hola, Fernando. ¿Cómo te diste cuenta que era yo? Por la manera de caminar. Claro. ¿Todo bien? Sí. No es nada. ¿Querés más? ¿Cómo anda tu investigación, Fernando? Bien, bien. Los cieguitos son unos hijos de puta, ¿no? Vos sabés que no. ¿No? ¿Vos sabés? No. Ay, Héctor. Vos sos un tipo buenísimo y tiene que haber otros ciegos que sean como vos y que no pertenezcan a la secta. ¿Sabés? Me parece que vos estás muy mal. Muy mal. Y lo peor es que prefiero pensar eso. Che, qué calor que hace acá. No sé cómo lo podés estar tan encerrado.
Olmos, pase, pase, por favor. Gracias. Siéntese. ¿Y cómo está el pobrecito? Más o menos. Un poco raro. Y claro. Bueno, yo quería hablarle de eso porque estoy esperando que vengan a verlo de alguna sociedad de beneficencia. Uno puede quererlos mucho, pero se necesita gente especializada. Y claro, no es cuestión de cargar con un inválido toda la vida. Ocurre que yo esperaba que ya hubiesen venido a verlo. ¿No había que avisar? Como recién vi salir un señor. Ah, ¿ese? No, era de la CADE. Dígame si hay derecho. Se pasó 2 horas revisando la casa. Si uno lo... ¿Así que usted no lo mandó a llamar? No, ¿para qué? ¿Así que usted no lo mandó a llamar? No, ¿para qué le voy a mentir? Yo no pedí reparaciones. ¿Se da cuenta? Claro. Claro que me doy cuenta. Atención. Aviso a los ingenuos. No hay casualidades. Vinieron de la beneficencia, le ofrecieron trabajo. Hasta me vinieron a hablar a mí para que yo lo convenciera. Y dijeron que lo tenían que presentar. ¿Presentar a dónde? Ay, le mentiría. ¿Usted sabe que no me lo dijeron? ¿Y cuándo lo vienen a buscar? Mañana a las 3. ¡Qué emoción, ¿no? Entrá. Bien. ¿No vino a verte nadie? No. ¿Por? No, por nada. ¿Sí? Ha llegado el momento. Tomé todas las precauciones humanamente posibles, pero no tengo grandes esperanzas de sobrevivir. Este informe está destinado, después de mi muerte, a cualquiera que se anime a continuarlo en el punto donde yo lo he dejado.
Thank you.